está distribuido en cuatro módulos. Uno con nuestro producto de excelencia, que es el Camino de Santiago, otro con el nuevo producto que se presenta este año, que son las 10 experiencias, las 10 productos de marca, que van desde los manantiales de Galicia hasta los santuarios mágicos. Otro es la distribución que se hizo turísticamente de los territorios de Galicia en 14 geodestinos distintos y en las 7 grandes ciudades. Eso es como se divide el stand y después la zona pues, de profesionales, la cafetería, que es el centro de hostelería de Galicia donde se puede degustar la gastronomía típica y los caldos gallegos y, por supuesto, el área de presentaciones de aquellas entidades turísticas y ayuntamientos, diputaciones que quisieron presentar pues, a Galicia. Bueno, pues nosotros esperemos siempre, pues con la mayor ilusión, tener mejores cifras que el año pasado y esperemos pues lograrlas con esta presentación, con el trabajo de esos grandes profesionales de Tour Galicia que están atendiendo los mostradores a los tour operadores y que fantásticamente pues llevan los proyectos adelante. Yo creo que fue la zona, una de las más concurridas, donde nos visitaban de todos los sitios de las comunidades, así que de otros países vecinos. Y nuestra gente gallega degustando pues esos productos gastronómicos tan, tan excelentes. Galicia guarda un secreto y tienen que descubrirlo, o sea que se acerquen a Galicia para descubrir esos secretos que también guardamos los gallegos y las gallegas.